Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Abrimos, pues, el sexto encuentro de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo en esta tierra valenciana, donde una coalición de derecha extrema y extrema derecha gobiernan de nuevo en la Generalitat. Quieren borrar la memoria democrática y a nosotros, las víctimas, del acervo social, político y cultural de nuestra sociedad. No podemos dejar que intoxiquen a la sociedad con sus discursos de odio, de la negación de los hechos históricos y del ocultamiento de tanto crimen de lesa humanidad de la dictadura. Todo ello impunemente. Pues si permitimos esto, habrán ganado definitivamente. Pero eso no va a ocurrir. Hemos llegado aquí, hemos conseguido estas leyes de memoria con sus aciertos y deficiencias, porque venimos de un largo camino de lucha y no vamos a retroceder ni un paso. Compañeras, es también fundamental contar con la más amplia unidad de todas las fuerzas sociales en defensa de la memoria, pues nadie debe olvidar que sin memoria no hay democracia. Eslogan. Eslogan este, como sabéis, de nuestro sexto encuentro. Pero sin justicia tampoco puede haber ni democracia ni memoria democrática antifascista. Hoy es más importante que nunca que la Administración de Justicia se implique y aplique los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos, cumpliendo así lo que recoge la Ley de Memoria Estatal en su artículo 2.3, que dice literalmente: «Todas las leyes, incluida la de amnistía, se deberán interpretar de acuerdo con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». No quiero terminar sin dejar de señalar que la pedagogía, la educación de la juventud en memoria y derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en nuestra Ley Estatal de Memoria Democrática y en la propia LOMLOE, es esencial para impulsar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, fortaleciendo así el desarrollo de nuestra democracia. Y en este terreno, aunque ya venimos trabajando en la mayor parte del Estado, creo que debemos de redoblar nuestros esfuerzos y conseguir que se apliquen las leyes citadas, incorporando así la memoria al currículum escolar. Hoy se cumple un 25 de mayo de 1938, como casi todo lo que estamos aquí sabemos y recordamos, tuvo lugar aquel terrible bombardeo en el Mercat Central d'Alacant. En este sentido, en homenaje a estos 86 años de aquella fatídica fecha en la que a las 11, exactamente a las 11 y 18 horas, como marca el reloj que se conserva en el Mercado Central de Alicante, 9 aviones Saboya, italianos, como sabemos, que habían despegado desde Mallorca, lanzaron alrededor de 90 bombas sobre un mercado muy concurrido, casi todo mujeres y niños. La Quinta Columna de Alicante había difundido el rumor de que llegaba un importante cargamento de pesca, de pescado. Eso provocó una avalancha, el boca a boca, y estaba realmente a rebosar las instalaciones de aquel mercado central. Pero la aviación italiana no actuó por su cuenta. Lo hizo bajo las órdenes del bando franquista en un plan premeditado para continuar sembrando el terror sobre la población civil en sus planes de conquista de todo el territorio valenciano.
pero Alicante y Valencia, como sabemos, permanecieron fieles a la Segunda República hasta el último día de la guerra antifascista española. Causaron una cifra de muertos que supera las 300 víctimas y centenares de heridos, muchos de los cuales murieron posteriormente. Las víctimas, en su mayoría, fueron enterradas en fosas comunes del cuadrante número 12 del cementerio de Alicante y permanecieron sin lápida ni recordatorio alguno hasta el año 1995, año en el cual la Comisión Cívica de Alacant, que hoy no está aquí representada porque precisamente están haciendo el acto de homenaje en Alicante, colocaron unas placas en recuerdo y homenaje a aquellas víctimas. Pero es que aún hoy en día estas más de 300 víctimas, y luego además que muchos de los heridos fueron muriendo posteriormente y no están registrados, murieron en una localidad u otra, sin, no se puede determinar el número exacto, pero bastante más de 300 víctimas mortales, continúan sin ser ni exhumadas ni identificadas. Y estos más de 300 asesinatos, que constituyen un crimen de guerra, siguen esperando que el Estado español pida perdón, porque este Estado español actual tiene la responsabilidad subsidiaria a todos los efectos, constitucionalmente es así, de la dictadura anterior. El bombardeo tuvo una gran repercusión internacional. El día 27, por ejemplo, el gobierno español de la Segunda República presentó una nota de prensa a los gobiernos de Francia y del Reino Unido y los británicos formaron una comisión para investigar los hechos. Vinieron a Alicante el día 22 de agosto y dictaminaron que había sido un ataque deliberado en una zona civil. Pero de nada sirvió este informe, porque los sublevados fascistas continuaron bombardeando sistemáticamente todo el territorio del País Valenciano, de Cataluña, la retirada, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, por eso, aquí, en este sexto encuentro, queremos rendirle un homenaje y un acto de memoria a todas aquellas víctimas y, por ello, os pedimos un minuto de silencio. ¿Qué ha pasado ahora? Es verdad que está Vox en el Gobierno, pero que no se engañen, esto no es una exigencia de Vox. El Partido Popular llevaba en su programa electoral la derogación de, las leyes de memoria en todo el Estado. En este momento estamos debatiendo una propuesta de ley que han presentado el Partido Popular y Vox, que la llaman de concordia. Y yo, a mí siempre me gusta destacar que incluso con los términos están manipulando, porque concordia es una palabra tan bonita que no puede definir una ley que contiene tanta maldad. El Partido Socialista, el Gobierno de España, llevará las leyes de concordia aprobadas en todas las comunidades autónomas por el PP y Vox al Constitucional, pero entre la aprobación de la ley y la sentencia del Constitucional tendremos el soporte de las leyes nacionales para seguir actuando en memoria democrática. Esto no son leyes de concordia, es revisionismo histórico. Realmente la ofensiva que estamos viviendo, como hemos podido ver todos, bueno, pues es grande, están haciendo todo lo posible, están trayendo todos estos líderes fascistas de otros países para que en España, bueno, pues este relato se fije, ¿no? No podemos dejar que el relato gane, que desde el Gobierno estamos luchando ya contra eso, ya tenemos preparado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Aragón y haremos lo mismo con las leyes de concordia de Castilla y León y Valencia cuando se aprueben y con la de Baleares, que
por lo que sabemos, está allá también. Todo el mundo piensa que en el Ministerio Fiscal nos dedicamos solo a acusar. Una parte fundamental es la defensa de las víctimas y precisamente aquí tenemos una labor fundamental, que es que se reconozca un derecho humano muy poco, del que se habla muy poco, que es el derecho a la verdad. Una historia llena de asesinatos, de torturas, de encarcelamientos, de bebés robados, de humillaciones, de expolio, que ha sido silenciado, borrado y negada. Y hay determinadas cuestiones que hemos hecho posible que no hubieran sido de otra manera, ¿no? Como más de 400 fosas abiertas, ¿no? El señor Mazón el otro día, para contestar y para mentir, ¿no?, a los relatores, ¿no?, que decían que era una barbaridad la ley de Concordia, se atrevió a decir públicamente que él había firmado 421 exhumaciones, ¿no? Eso es falso. Son 421 exhumaciones, las dejé firmadas, ¿no?, de mi puño y letra, 6 días antes de ser cesada como consellera, ¿no? Y gracias a eso tenemos 421 restos que serán recuperados. Pero aparte de eso, tenemos 400 fosas abiertas, 3.000 exhumados y exhumadas, 300 identificados, el Memorial de Paterna, el Instituto de la Memoria, el Banco de Identificación Genética, el Fondó, centenares de vestigios franquistas retirados y todos esos homenajes que hemos podido hacer a las víctimas, que jamás se había hecho desde las administraciones públicas. Nos pusimos manos a la obra. Retiramos 55 nombres de calles franquistas que aún en el 2015 permanecían en nuestra ciudad. Retiramos honores y distinciones que el Ayuntamiento de Valencia había concedido a personas vinculadas con el régimen y que seguían vigentes. Retiramos simbología franquista de nuestras calles e instamos a hacer lo propio a otras administraciones e instituciones en los edificios de su propiedad. Rehabilitamos 3 refugios de la Guerra Civil y los abrimos a la ciudadanía. Por esta actuación fuimos premiados por Europa Nostra. Hicimos exposiciones y publicaciones que hablaban de memoria. Facilitamos reconocimientos a víctimas. Nos sumamos como ayuntamiento a la querella argentina. Creamos la ruta de la memoria, mediante la cual y a través de tótems informativos destacamos aquellos lugares emblemáticos de la Valencia como capital de la República. Quieren equiparar la democracia, la lucha por la democracia, a sus actos criminales de guerra y contra la humanidad. Pero no es lo mismo defender la democracia que blanquear un golpe de Estado. No es lo mismo luchar por la legalidad republicana que bombardear el mercado de Alicante o que bombardear Guernica. No es lo mismo acoger refugiados, como hizo Valencia mientras era capital de la República, que bombardear por tierra, mar y aire a los que huían en la desbandada, o bombardear Valencia, que también fue bombardeada en numerosas ocasiones por la aviación fascista. Quieren equiparar también a quienes luchaban por la democracia y por la legalidad republicana con los criminales de guerra y con los criminales contra la humanidad. Pero no es lo mismo Federica Montseny, no es lo mismo Durruti, no es lo mismo Amado Granel, que el general Mola, que Franco o que el torturador Billy el Niño. Para mí, sinceramente, es tan preocupante como que la derecha legisle contra las leyes de memoria, como que se normalice en muchos institutos, por ejemplo, de muchos chavales que, no sé si como broma macabra o no tan como broma, pues te canten el cara al sol, te levanten el brazo, y eso está pasando en muchos institutos de toda España. Tenemos que analizar por qué está pasando eso, porque eso está pasando mientras ha habido gobiernos de izquierda gobernando en las comunidades autónomas y en el Estado. Tenemos que analizar eso. Y eso también nos tiene que preocupar. Y tan preocupante es el auge de la extrema derecha como que a la izquierda se le olvide que su verdadera fuerza está en el tejido asociativo, que eso es lo único que va a ser capaz de frenar a la extrema derecha y al fascismo en los barrios. Aparte de esa llamada a la conciencia de todos, digamos que no será posible que la ley de memoria histórica tome forma si no se rectifican 2 cosas profundamente. Una promesa incumplida del gobierno, que es la supresión de la ley de secretos oficiales. Eso es absolutamente imprescindible para que la memoria viva. Y otra, que sin dejar de señalar en todo momento la culpabilidad, la necesaria colaboración e incluso ejecución de la Iglesia Católica en 40 años de dictadura, no podremos avanzar. Estamos enfrente a la Iglesia Católica y la tenemos hoy. Según el auto de Baltasar Garzón, hasta el año 52...
se le robaron 30.000 bebés aproximadamente. Nosotros queremos que esta reivindicación incluirla en el relato de toda la memoria histórica, que todas las asociaciones y colectivos tengamos en nuestra memoria, en nuestro interior, el tema del crimen de los bebés robados en todo español. En Alicante está la parcela 12, que nombró Ángel González al principio de la reunión, del encuentro, en el que están enterradas todas las víctimas del bombardeo de Alicante. También están enterrados los represores del franquismo y también están enterrados restos de bebés. Proponemos, ya para finalizar, que se haga una sumación de toda la parcela, que tenemos los datos de todas las familias propietarias de esos restos, y aquellos restos que estén de verdad se le devuelvan a las familias. Y los que no, se le digan a las familias que posiblemente haya alguien por el mundo buscándolos, que dejen su muestra de ADN y que podamos seguir encontrándolos. Gracias. Luego, el otro punto súper importante para nosotros son los lugares de memoria democrática. Somos las familias los que estamos promoviendo que en Paterna, tanto el muro, el terreno donde fueron fusilados, asesinados nuestros familiares, se declare como lugar de la memoria. El espacio... El espacio donde ahora estamos exhumando las fosas del horror, cuando esté ya todo exhumado, vamos a ser nosotros las familias los que vamos a promover que se restaure y que se proteja. Porque aunque esté exhumado, queremos que se proteja y que se quede como estaba cuando lo dejaron nuestras abuelas, para que no se olvide. Son leyes de memorias que nacen cojas. Leyes de memorias, pues muy dentro, pues muy de lo institucional, y son leyes de memoria, pues que siguen bajo el espíritu de la transición española. Y esas leyes, la de 2007, de 14-2017, la de 20 del, o sea, del 19 de octubre del 22, pues son leyes donde ahí se sigue manteniendo ese espíritu de la transición, ese espíritu de la transición que tanto daño nos ha hecho, ¿eh? Sobre todo a las víctimas y a la memoria de las víctimas. Una transición que significó la continuidad del franquismo en las instituciones y el olvido y el perdón de los crímenes cometidos. Y esa es la realidad. Por eso pensamos que la memoria, el concepto de memoria, debe ser una memoria que haga realidad los principios de verdad, justicia y reparación, desmaquillando ese barniz democrático de un régimen monárquico que tiene como bóveda la Constitución del 78, que no rompe con el franquismo. Quiero decir que desde la Federación Estatal de Foros para la Memoria queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo palestino y denunciar los crímenes de guerra del Estado sionista de Israel. Entendemos que el movimiento memorialista... El movimiento memorialista es un movimiento democrático, antifascista y que defiende la aplicación del derecho internacional humanitario y la violación de crímenes de lesa humanidad y genocidio, sea en el 36 o sea en 2024. Desde la mesa, lo que sí que os propongo a todos es que aprobemos, creo que estamos todos de acuerdo, que este sexto encuentro levanta la voz para pedir el fin del genocidio y Palestina desde el río hasta el mar. Pues queda aprobado. Sabemos que la impunidad no se va a levantar, por la ley de memoria democrática no ha cambiado nada con respecto a la justicia, el Tribunal Supremo no va a cambiar su jurisprudencia, pero tenemos que presionar para que esto se consiga algún día, aunque es muy complicado, pero tendremos que hacer manifestaciones y desde la Federación proponemos que fijemos una fecha posteriormente para hacer una manifestación grande o en el Tribunal Supremo en Madrid o si no en nuestros territorios ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para denunciar que la justicia española es colaboradora del fascismo y del franquismo y que revictimiza a las víctimas. Por otra parte, nos gustaría que se incorporase en el documento la memoria antifascista. Y esa memoria antifascista también en el periodo democrático. Recordemos, por ejemplo, el asesinato aquí en Valencia de Guillem Agulló y otras situaciones de represión a cantantes, a actores, a en este momento y actualmente a obras de teatro, a expresiones musicales. Creo que la lucha de la memoria
tiene que ser también la lucha de la memoria y del antifascismo actual. Y de les dones, así nos hasta parlant de les dones. I les dones va ser un col·lectiu durant la Segona República molt important. Jo reivindique aquestes dones antifeixistes, aquestes dones en contra de la guerra i totes les mestres republicanes. Per una part, la creació governamental d'una oficina a les víctimes. Creo que eso es fundamental. Hay un apartado del que se habla poco y que a mí me toca colateralmente también, en lo personal, quiero decir, y es de los combatientes de la guerra. Eso se ha quedado un poco al margen de todo y creo que a través de esa oficina gubernamental podría enfocarse en el tema de los excombatientes y eso. Es decir, la unidad nacida de la claridad es una fuerza demoledora y eso es lo que caracteriza el encuentro. Es decir, aquí estamos logrando unidad de acción sobre la base de la claridad en el planteamiento. Porque conseguir unidades sobre la base de la ambigüedad, eso es muy fácil, pero no va a ninguna parte. Creemos que lo que va a hacer avanzar y lo que ha hecho avanzar en realidad el movimiento memorialista es un poco la unidad no solamente en el ejercicio de la tarea de las asociaciones, sino el hacerse cargo de las distintas reivindicaciones que hay sobre la memoria democrática. Porque evidentemente fueron muchos años de franquismo y son muchos años de silenciamiento de ese franquismo. Casi más tiempo hemos pasado en democracia que durante la dictadura y son miles de crímenes que están considerados como crímenes de lesa humanidad que tenemos que seguir reivindicando. Lo fundamental está recogido en el documento y se ha hecho mucho énfasis en las intervenciones, que es muy importante, y a mí me habéis escuchado esto en muchas reuniones que hemos hecho de coordinación, el tema de que llegue la memoria a las aulas. O esto llega a las nuevas generaciones o estamos perdidos. Esta es la clave fundamental. Y quiero decir que hay dificultades, pero que también estamos avanzando. Y eso lo sabe muy bien Isabel Alonso, que ha estado trabajando efectivamente para que desde el Ministerio de Educación se vayan recogiendo todas estas cosas. Pero es que lo estamos viendo, los que cada semana vamos a institutos, a centros de secundaria, a explicar lo que era efectivamente el franquismo y la memoria democrática. Este sí que debería ser un eje central de nuestra actividad. Porque, y Rosa lo ha planteado también, y esto debemos hacer acompañado de una cosa que también está presente en los documentos, la generación TOP. Somos la última generación, la gente que fue procesada por el TOP fueron los últimos que quedamos ya de víctimas directas del franquismo. Con lo cual, este testimonio asociado a la pedagogía de la memoria, si podemos llevarlo a las aulas, como se está haciendo y hay que hacerlo de una manera organizada, yo creo que es la batalla en la que tenemos que poner toda nuestra inteligencia, todo nuestro empeño, porque aquí sé que no jugamos el futuro. Ya se acabó el tiempo. Hay que hacer una auténtica manifestación en el Parlamento, en las puertas, con los propios diputados, diciendo que no queremos que se cambie la memoria, que queremos mantener la memoria de todas nuestras personas, de nuestros familiares asesinados en los campos de concentración, de decir de la gente que fue asesinada por el franquismo, etcétera, etcétera, de una vez para siempre. Y para eso debemos de convocarnos todos frente al Parlamento, que salgan los parlamentarios y que hablen y que digan lo que tienen que decir, pero nosotros tenemos que decir claramente, no con documentos solo, sino con palabras dignas que salen del corazón, que hay que acabar con este asunto, que la memoria histórica es fundamental para el Estado español y para nuestros hijos y para nuestros nietos, porque es fundamental para España. Que ya hace 2 años de la ley, que se han podido hacer cosas, en Sevilla hemos conseguido sacar a genocida Queipo de Llano de la Macarena, lo consiguió la plataforma Gambogá y la verdad que fue un hito. Sí, ya la Macarena no se atreve ni a tener un cartelito ahí de Franco, también la han quitado, ya no le hemos dicho nada, la han quitado solo, ya ellos solo actúan, que se nos acaba el tiempo, no solo por las personas que se nos van, ¿no? por la edad y por la generación, sino que se nos acaba el tiempo porque esto tiene que llegar a las aulas. Esto es un proyecto del futuro, no tenemos que verlo desde el pasado ni casi desde el presente. Y hay dos elementos que yo creo que se han tratado aquí que comparto totalmente. La memoria democrática es antifascista. En este tiempo de tormentas
y de borrascones que alumbran a Europa, hay que poner en valor el carácter antifascista de la memoria democrática en nuestro país. Elevamos a su consideración la aprobación y ejecución de la retirada de símbolos antidemocráticos que aún son visibles en nuestro archipiélago. Todo ello se solicita en correspondencia con el acuerdo de 2022. El eventual cambio de tendencia política en ayuntamientos y comunidades autónomas no debe afectar a la planificación y ejecución de las acciones tan sensibles como las calificadas como memoria democrática, entre comillas. Bueno, se da por aprobada la Carta Valencia. ¿Hay alguien que esté en contra? Pues aprobamos la Carta Valencia. La primera declaración de apoyo que tenemos es la proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español. Esta ley es fruto de un largo proceso que comenzó en 2017 cuando se presentó por primera vez la proposición a los grupos del Congreso. Después de dos legislaturas, esta será la tercera en la que los grupos políticos la vuelven a registrar. La impulsa y promueve la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, a propuesta de Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, asociación integrante de esta entidad. Cuenta con la participación activa de un gran número de asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes partes del Estado español. De igual forma, está avalada por asociaciones tanto estatales como internacionales en defensa de los derechos humanos, como lo son la Asociación por Derechos Humanos de España, Amnistía Internacional y la Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad. A ella se suman numerosas entidades memorialistas, feministas y académicas. Con esta ley se afianzan los derechos de las víctimas, del pasado y del presente, de las que ya no están y de las que todavía deben reencontrarse con sus familias o recuperar su identidad, víctimas en definitiva de un crimen contra la humanidad, con un doble objetivo: que esta legislatura sea en la que la ley sobre bebés robados se apruebe de manera definitiva y urgente, y que esta ley y que la ley que resulte aprobada respete al máximo todas las reivindicaciones de las víctimas expresadas en ella. Se vota esta petición. ¿Alguien que esté en contra? Aprobamos esta petición. La segunda petición, segunda declaración de apoyo, es la proposición en apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición. Hace más de 14 años que se inició en el Juzgado Nacional, lo Criminal y Correccional Federal de República Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la querella 4591-2010 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado español durante la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Posteriormente se amplió hasta 1978, hasta diciembre. En estos 14 años, la jueza Servini imputó a más de 20 personas, torturadores, cargos públicos franquistas, un médico, exministros del gobierno de Franco, etcétera. Y llegó a procesar al exministro Rodolfo Martín Villa por 4 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad. Del total de 12 crímenes por los que sigue estando imputado. También la juez ha emitido decenas de rogatorias y órdenes de detención y extradición de estos criminales franquistas, la mayoría de las cuales no han sido atendidas por el Estado español, ni siquiera con los últimos gobiernos progresistas. A pesar de que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática fue presentada como la solución para acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura y para cumplir con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo cierto es que las querellas presentadas tras la aprobación de dicha ley, apoyadas ahora por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, no han sido admitidas. Prácticamente ninguna, salvo la de Julio Pacheco Yepes por torturas sufridas en 1975 contra varios policías de la Brigada Político-Social. Los motivos del archivo de las querellas sostenidas por la Judicatura siguen siendo los mismos que antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática: aplicación de la Ley de Amnistía,
principio de legalidad, por lo que no, se estipula la no retroactividad de las leyes y prescripción del delito. En virtud del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada. La impunidad con relación a estas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones, como estamos viendo. Pedimos que el sexto encuentro recalque su apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición, y en concreto a la querella argentina, exigiendo al Gobierno que colabore con las peticiones de la juez María Servini, también a las querellas presentadas en el Estado, dándoles difusión, contribuyendo a ampliar su número, porque creemos que deberán ser cientos, que deberán ser miles, las que sean necesarias, por difícil que sea, hasta conseguir romper ese muro de impunidad. ¿Hay alguien que se oponga, alguna organización, al apoyo a esta declaración? ¿Ninguna? ¿Ni aquí ni online? Bueno, pues declaramos aprobado por unanimidad el apoyo a esta segunda declaración. La tercera declaración de apoyo, me va a tocar a mí exponerla, voy a intentar ser lo más breve posible. Se titula Acerca de la proposición de ley de la concordia en el País Valenciano. El gobierno autonómico de PP y Vox PP, ayer día 25 se tiene que haber abierto el debate en las Cortes Valencianas de esta proposición de ley de la discordia, conjuntamente con las otras cuatro proposiciones de ley, y de momento ha sido retirada en espera de pasar las elecciones europeas. El análisis que hacemos aquí es que, sin duda alguna, esto es debido a la enorme, y esto es real, presión que a todos los niveles, en las calles, en el Parlamento Valenciano, en la televisión, en la prensa, en la radio, etcétera, venimos haciendo todo el conjunto de entidades memorialistas y de víctimas del franquismo del País Valenciano, y el apoyo incondicional de todos los partidos del arco progresista, desde el PSOE, insisto, desde el PSOE hasta, bueno, hasta Podemos, hasta, en fin, todo, entendemos claro a lo que me refiero, de todas las organizaciones sindicales, todas se atreven a decir en contra del movimiento memorialista lo siguiente, que nuestras leyes actuales, tanto la estatal como la autonómica de aquí, son injerencias, coacciones y restricciones de derechos. También nos acusan literal de impedir la libertad de opinión y limitar la libertad de cátedra. ¡Qué cinismo! Pero nosotros frente a eso decimos que no se puede blanquear la dictadura amparándose en la libertad de opinión. La libertad de opinión es una cuestión, la libertad de expresión es una cuestión, pero los hechos históricos y la realidad contrastada por toda la bibliografía contemporánea de todas las cátedras de historia y por los testimonios de todas las víctimas del franquismo que aún estamos con vida, demuestran fehacientemente los hechos que ocurrieron. Por tanto, que no intenten blanquear la dictadura ni negar los hechos históricos, que es puro revisionismo, amparándose en un falso y malentendido derecho a la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de cátedra. Porque esto, esta mañana ya lo hemos dicho, cuidado que esto es una batalla cultural e ideológica importante. Utilizan estos términos democráticos para tergiversarlos, darles la vuelta e intoxicar a la opinión pública y sembrar este discurso de odio y de negacionismo de la realidad, de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo. Entonces, lo que queremos hacer es estudiar
posibles procesos judiciales como afectados, porque realmente no están derogando una ley, es que están derogando derechos adquiridos que ya no son solo derechos humanos, también son fundamentales, quiero decir, que están recogidos en leyes actualmente en el Estado español, con lo cual somos colectivos de víctimas que nos sentimos muy afectados y en este sentido vamos a estudiar la posibilidad de interponer recursos, de pensar mucho en que necesitamos muchísimo el apoyo de abogados. O sea, necesitamos un equipo jurídico y esto nos pasa no solamente a los colectivos en particular, sino en general. En esta misma coordinadora debería haber un equipo jurídico potente que pudiera ayudarnos, asesorarnos a todos los que es que realmente estamos intentando aprender acciones jurídicas. O sea, la memoria vista desde el derecho, o sea, no solamente desde la historia, que es lo que se nos ha vendido siempre, sino que el derecho tiene que estar incorporado. Hemos convocado una concentración en protesta por la derogación de la ley de memoria democrática de allí. Es un calco. La propuesta del PP, efectivamente, es una propuesta de Vox, precisamente. Quien lo va a ejecutar es el PP. Tiene razón el compañero, ¿no? Entonces, es un calco. Allí no hablan de concordia, ahí hablan de reconciliación. Pero ya miras tú cómo te pueden imponer la reconciliación si encima te quitan derechos. Es que es muy fuerte lo que están pidiendo. O sea, los herederos ideológicos de los victimarios nos están pidiendo a las víctimas la reconciliación y se quedan tan anchos y encima nos acusan de ser poco generosos, ¿no? La cuarta declaración de apoyo se titula «El Tribunal Constitucional sigue dando la espalda a las víctimas del franquismo». Hemos llegado a un momento, a una situación en la que, aunque haya personas que se hayan empeñado mucho en expresar que la vía judicial en nuestro país estaba cerrada, pues estamos dando pasos y esta declaración explica un poquito alguno de esos pasos, pequeños pero existentes. El pasado 7 de mayo hubo un pleno del Constitucional en el que se debatió el recurso de amparo que había presentado Francisco Ventura Losada, que no ha podido venir hoy porque tiene mala salud, ¿no? Francisco Ventura Losada fue uno de las personas detenidas el 1 de mayo de 1967 en Valencia, en la primera manifestación convocada públicamente o semipúblicamente durante el franquismo para conmemorar el 1 de mayo. Fue, como otros compañeros, detenido, torturado, sufrió un consejo de guerra y posteriormente fue también juzgado por el Tribunal de Orden Público por los mismos hechos por los que el Tribunal Militar le había condenado. Una de estas querellas, cuyo recurso de amparo ha llegado al Tribunal Constitucional, es la que el otro día, hace menos de un mes, el Pleno del Constitucional tuvo a bien debatir. En este caso, el Pleno del Constitucional había decidido de nuevo debatir en pleno este recurso de amparo, considerando que al haberse aprobado la Ley de Memoria Democrática del año 22, quizás deberían ellos de modificar su criterio. Todavía no conocemos los detalles de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque, como os he comentado, se produjo de este pleno el pasado 7 de mayo, pero sí que lo que ha trascendido es que el Tribunal Constitucional ha considerado que la Ley de Memoria Democrática, como esta mañana hemos dicho, la Ley de 2022, no les induce a modificar su posición. O sea, no hay nada en la Ley de Memoria Democrática de 2022 que apoye el derecho a la tutela judicial de las víctimas de los crímenes franquistas. Nos anima, por supuesto, a apoyar a Francisco Ventura y a todas las víctimas de los múltiples crímenes del franquismo. Nos anima a perseverar en la búsqueda de la tutela judicial, a seguir insistiendo también desde la vía de la jurisdicción penal en la exigencia de investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados, porque forma parte de nuestros derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Entendemos entonces que por unanimidad queda aprobado el apoyo de este encuentro a la anterior declaración. ¿De acuerdo? Aprobada por unanimidad. Tenemos una quinta declaración de apoyo. Se titula «El edificio de la antigua prisión provincial de Cáceres debe convertirse en un centro cívico memorial de titularidad pública estatal relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz». Venimos desde el 2015 peleando, haciendo gestiones,
haciendo diversas peticiones, conseguimos algo que es detener la propuesta de venta. Pedimos lugar de memoria a la Secretaría de Estado, que sigue siendo el mismo responsable, aunque han cambiado el ministro, no tenemos respuesta. Y la verdad es que hay un proceso de deterioro que es el que queremos por lo menos parar, aparte de solicitar el Centro Cívico de Memoria, que la verdad que se lo hemos copiado a los compañeros de Santiago de Chile. No sabemos ya cuántos ministros, ¿no? Pero al nuevo ministro ya también le hemos pedido que pare ese deterioro que decíamos y el tema de dar alguna o hacer alguna iniciativa para que se inicie el tema del memorial. Tampoco hay ninguna oposición, ¿eh? Queda incluso contemplada, como ya planteó el compañero Juan G., por tanto, lo damos por aprobada por unanimidad. A continuación, tenemos el manifiesto unidad contra el avance de la extrema derecha y el fascismo del Ateneu Memoria Popular de Barcelona y que va a defensar la compañera Isabel Alonso. En el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, unidad contra el avance de la extrema derecha y el fascismo. El próximo día 9 de junio de 2024 celebraremos las elecciones al Parlamento Europeo para escoger a los y las representantes de los diferentes países de la Unión que conformarán el hemiciclo europeo durante los próximos 5 años. Hacemos un doble llamamiento a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a actuar decididamente para frenar y aislar a organizaciones xenófobas, racistas, fascistas y ultranacionalistas. Pedimos a las organizaciones políticas democráticas un trabajo conjunto para evitar y frenar el avance de la extrema derecha en los países europeos, así como cualquier influencia en las políticas del Parlamento Europeo y en los comisariados del Gobierno de la Unión Europea. La ciudadanía europea, las organizaciones políticas democráticas, trabajando codo con codo con todo el movimiento memorialista y antifascista de los países europeos, organizados en torno a la Federación Internacional de Resistentes, FIR, deben vertebrar urgentemente una auténtica movilización en contra del crecimiento de la extrema derecha y establecer un auténtico compromiso antifascista europeo unitario, democrático, capaz de confrontar la desmemoria que abre el paso al regreso de la barbarie a nuestro continente. Hay un espíritu de satisfacción y un espíritu de unidad. Y eso se ha hablado esta tarde y esta mañana de la unidad, de la unidad. Creo que ha quedado patente hoy esa unidad firme del conjunto del movimiento memorialista en torno a una serie de objetivos que están pues, en lo que hemos hablado ya, ¿no? En torno a la lucha por la justicia, a la lucha por la verdad, a la educación en la memoria, en fin, a toda una serie de asuntos que hemos en la unidad de acción ahora mismo contra las leyes de la discordia y la desmemoria, etcétera, etcétera. A mí me parece que me da la impresión, y esto es una opinión personal mía, que creo que a veces no somos conscientes de la fuerza que tenemos el movimiento memorialista. Nos miramos un poco al ombligo, vemos que somos pocos, que somos ya mayores. Es cierto que hay un problema de relevo generacional. Ese problema es evidente que está ahí. Y hablamos de la transmisión de la memoria, de la educación en memoria, pero, che, no somos capaces de incorporar en la medida necesaria a las jóvenes generaciones. Pero nuestra influencia es enorme, porque aunque seamos pocos, estamos muy bien organizados y nos acompaña toda nuestra experiencia de lucha y la firme determinación por continuar luchando por la justicia, por la verdad y por la reparación. Bien, pues vamos a hacer la foto de familia, ¿eh? No, ¡República! ¡Que no se ve! ¡República! ¡Que no se ve! ¡Qué bueno! Oye, que está puesto el techo. Así no veía algo. ¡Nos vamos! Para. El techo y la espera, luz, espera. Da un poco, se lo está pasando bien. Quítale, espera. Ah, se ha quitado, se ha desconectado. No, que se cae. Quita. Pepe, el otro día estuve en Cáceres. Que se vean los compañeros que están ahí.